El día de hoy vamos a hacer la página 164 de tu libro Desafío de Matemáticas de quinto grado. Dice, algunos de los folios de los aspirantes que presentaron examen en el grupo 6 son los siguientes. Primer asiento, te toca el folio 2. Segundo asiento, el 4. El tercero, 6. El cuarto, el 8. Y el quinto, el 10. Quiere decir de que aquí lo puedes determinar de dos formas, mira. Al 2 le sumas 2, te dan 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10. O te puedes ir directo. O lo multiplicas por 2, 1 por 2, 2. Y el segundo es 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. ¿Te fijas? Así es como lo puedes determinar también el número de folio, ¿verdad? Inciso A. ¿Cómo determinaron los aplicadores los folios para los exámenes de este grupo? Pues simplemente le están sumando 2 a cada número, ¿verdad? A ver, vamos a verlo aquí en nuestra hoja de cálculo. Aquí lo tenemos. Y dice que cómo lo determinaron usando la serie de 2. Es como te estaba explicando, ¿verdad? 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10. O multiplicando el asiento por 2. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2 son 8, o 5 por 2 son 10. El inciso B dice, ¿qué folio le correspondió al asiento 10 y al asiento 17? Argumenten su respuesta. Pues es como te estaba explicando, ¿verdad? Al asiento 10 le tocó el folio 20, que multiplicamos 10 por 2 igual a 20. Recuerda que el asiento lo multiplicas por 2. Ahora al asiento 17 le tocó el folio 34. Ponemos 17 por 2 y te da 34. El número de asiento se multiplica por 2, que es lo que te estaba diciendo aquí. El número de asiento multiplica por 2. Nada más acuérdate que aquí te lo ponen como primero, segundo, tercero, cuarto, pero es lo mismo. Asiento 1, asiento 2, asiento 3, asiento 4 o asiento 5. Si quieres hacer la serie aquí, también la puedes hacer en la computadora, ¿verdad? Si tú dices, ah, mira, al de arriba le voy a sumar 2. ¿Te fijas? Mira, lo vamos a borrar para que lo veas. Bueno, aquí también lo puedes hacer con la computadora, ¿verdad? Por ejemplo, ya conoces el número 2 de aquí, ¿verdad? Ya sabes que son serie de 2. Lo que vas a hacer es que le vas a poner el signo de igual, le das el número de arriba y le das más 2. Quiere decir que el número de arriba le vas a sumar 2 y le das enter. ¿Te fijas? Aquí tienes 4. Y para ya no hacer la fórmula en todos estos, lo que vas a hacer es de que, mira, le das aquí al número 4, le das control C y con las flechitas te bajas aquí y con las mayúsculas lo oprimes y le das con las flechitas hacia abajo. Lo estás seleccionando, o sea que vas a copiar esta fórmula, la vas a copiar aquí y le das nada más enter y se llena solo, ¿te fijas? Es 2, 4, 6, 8, 10. Acuérdate que aquí también te estamos explicando cómo puedes utilizar tu computadora, ¿verdad? Para que trabajes menos y para que aprendas un poquito de las fórmulas. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para la próxima clase.